pesares. Ojos de papel volando. Liliana e Ignacio parecían abrir las puertas a la felicidad. Amor, ¿qué van a decir los invitados? No me importa lo que digan, me vale. Todos están muriendo de la envidia porque saben que la semana que entra vas a ser mi mujer y eso me va a hacer el hombre más feliz del mundo. Mira, Ricardito, ella va a ser tu nueva mamá. Me pide que ya te vas a casar y no precisamente conmigo, yo que tanto te lo he pedido. Yo jamás me casaría con un patán como tú. Hasta que Samuel Montesinos irrumpió en sus vidas, matando de tajo sus ilusiones. Como testigo de la muerte de su padre, Ricardito sembró en su alma el resentimiento. Yo no te voy a delatar, Samuel. Cásate conmigo y yo seré tu coartada. Yo me encargo de que ella no hable. Fruto del abuso, nació Mariana, quien fue despojada de su madre por su propia tía, Lorenza, quien hace creer a Samuel que la niña es hija de ambos. Lorenza, dame a mi hija. Quiero abrazarla, por favor. Nació muerta. Lorenza, por favor, no me hagas esto. Dame a mi hija. Mariana va a ser tu nombre. Mariana. Yo vi con mis propios ojos cómo ese maldito animal de Montesinos mataba a mi padre. Si esos niños están vivos, representan un peligro para mí. Ese hombre tiene conmigo una deuda muy grande. Yo creo que ya llegó el momento de cobrármela. El destino une a Mariana y Ricardo. Ellos tendrán que saldar cuentas con la sombra de un pasado doloroso. Mariana es la hija de Samuel Montesinos. Ella es la última mujer de quien tú te puedes enamorar. Es demasiado tarde. Corina tratará de retener a Ricardo. Porque yo siento que Ricardo quiere romper el compromiso conmigo. Ya no se quiere casar conmigo, papá. Víctor disfrazará su ambición, fingiendo amor por Mariana. Ya tendremos tiempo cuando manejemos la empresa de tu papá, ¿ok? De lo que sí quiero hablar es de nuestra boda. Es momento que fijemos la fecha y que sea lo más pronto posible. Mariana y Ricardo, atrapados entre el amor y la venganza, lucharán por no sucumbir ante sus verdaderos sentimientos. ¿Vas a seguir insistiendo en que debo ser tuya? Sí, lo voy a seguir haciendo. Así me tenga que enfrentar a quien sea. Vuelven a querer. Una historia de pasiones encontradas. Te vi. Donde el amor conquistará al deseo de venganza. Elenco reconocido y realización de primer nivel. Vuélveme a querer. La más reciente producción de TV Azteca. Donde las emociones afloran haciéndote vibrar.